La pregunta es, ¿hay fecha? La pregunta, ¿hay fecha para la venida del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo podés decirlo? Porque la Biblia claramente nos habla y quizás nosotros como lo que muchas veces malinterpretamos la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no sabe, ni aun los ángeles del cielo saben la hora, ni siquiera el Hijo. Ahora, vamos a aprender, de acuerdo a la palabra, como usted nos va a enseñar, que la Biblia sí pone fecha y hora y día. Todo eso, ¿verdad? Para la venida del Señor. Fecha sí, pero Fecha, no. la Bueno, fecha, ok. usted dice que sí. ¿O no? Que sí, que hay fecha. Sí. Bueno, hermano, yo no voy a decir ni sí ni no. Yo lo voy a dejar que usted lo Bueno. explique. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo digo lo mismo porque es un tema nuevo. Directamente, como dijo el pastor colega, directamente una confirmación de cuándo vendrá el Señor, una fecha específicamente. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Bueno, fecha específica no hay. Día tal, mes tal, año tal, no hay. Eso no lo vaya a buscar en la Biblia, que no la hay. ¿Sí me entiende? No la hay. ¿Qué es lo que hay en la Biblia? ¿Qué es lo que enseña ella? La Biblia sí enseña que si hay un tiempo determinado para la venida del Señor. Un tiempo determinado. Vamos a leerlo. El Señor habló en alegorías, ¿sí o no? Él habló en alegorías. Y cuando hablaba en alegorías, cuando hablaba en esas alegorías, nos daba a entender acerca del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para la venida del Señor sí hay una fecha, y eso es lo que habla la salvación, uno, a los gentiles, y dos, la salvación a Israel. Dice aquí, parábola de la levadura. El Señor siempre habla en parábolas, alegorías, porque la Biblia dice que en parábolas le hablaba a este pueblo. Ya, para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Entonces dice aquí, parábola de la levadura. Volvió a decir, aquí compararé capítulo 13 de Lucas, verso 20. ¿Quién lo puede leer? Dice Lucas 13:20. Y volvió a decir aquel que comparé el reino de Dios. ¿Con quién compara el reino de Dios? ¿El 20 nada más? No, 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Fermentado. Listo, dejémoslo allí. Aquí, si usted lee bien, mi hermano. Dice, ¿a qué compararé qué? El reino de Dios. ¿A qué compararé? El reino de Dios todavía no se ha manifestado sobre la tierra, aunque estamos viviendo en el reino de Dios, pero todavía el rey no ha venido. ¿A qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en cuántas medidas. En tres. Tres medidas. Ahorita vamos a ver qué significan esas tres medidas hasta que todo fue fermentado o leudado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Vámonos al capítulo, el mismo capítulo 13, verso 31, hermano, léalo por favor. Verso 31 dice: Sí. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sigo. Sí, el verso 32. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mi obra. Pregunto aquí. ¿Cuál es la obra del Señor? La obra del Sí, Señor ¿cuál es la obra? es anunciar el Evangelio ¿Para qué? para salvación. Para salvación. Esa es la obra del Señor.
¿Cuántos días están especificados según esto para esa obra? ¿Cuántos, hermana? 3 días. Y medio. No. ¿Cuántos, hermana? 3 días. Dice aquí. Decía aquella zorra, hablando de Herodes, porque le dicen, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, y decirle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? El Evangelio. ¿Pero para qué? Para salvación. Para salvación. Son 3 días. ¿A qué equivale un día en el Señor? Un día profético, ¿verdad? Profético, sí. Un día profético son 1000 años. 1000 años. ¿Eso lo dice dónde? ¿Lo dije mil? No, dijo un mes. Yo le entendí mes, no. Un mes. Ah, mil. No, mil. Ah, mil. Qué pena, sí. Hermano. Discúlpeme. No. Qué pena. No. Yo le entendí un mes. No, me disculpa, la verdad. 1000 años. ¿Dónde dice eso, hermano? Capítulo 3. Miremos, a ver. Sí, por favor. Segunda de Pedro, perdón. Porque para el Señor un día es como 1000 años. Ah. Ajá, bueno. Dice, mas, oh amados, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La correspondencia está en el Salmo, capítulo 90, verso 4. Con esto, mis hermanos, con esto, para el Señor, Pedro nos está diciendo, y disculpe que le haga esto, Pedro nos está diciendo que ese Señor, del cual habla aquí, ¿quién es? Jesús. Jesús, pero con eso nos está diciendo que Jesús es el Jehová, del cual habló el salmista, que es el del Salmo, capítulo 90, verso 4. ¿Usted puede leer el Salmo 94, hermano? Pastor, dele. Ok. Salmo 94 dice, sí. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿De quién habla? De Jehová. De Jehová. ¿Y Jehová quién es? Jehová es el Dios, el Dios de Israel. ¿El único Dios? El único Dios, el Padre. Exactamente. Entonces con esto Pedro está diciendo que Jesús, el Señor, es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. No necesita que lo diga, pero sí está implícito dentro de lo que nos está diciendo. Bueno, entonces para el Señor un día, ¿cuántos años son? Un día como 1000 años. 1000 años. ¿Y cuántos días son para la obra del Señor, que es la salvación del mundo entero? ¿Cuántos días son? 3. Ahora, esas son las 3 medias de harina. 3 medias de harina hasta que todo... ¿A qué comparará el reino de Dios? El reino de Dios es su obra. Luego dijimos, estamos viviendo el reino de Dios. Sí, estamos viviéndolo. Porque el reino de Dios es su obra, la salvación para todos. Nosotros somos del reino, nosotros sí somos del reino, nosotros sí somos del reino, ¿sí? Entonces, esta obra de salvación para todos, ¿cuántos días son? 3 años. 3 días. ¿Cuántos días son? 3 días. 3 días. ¿A cuánto equivale eso? A 3 años. No. ¿A cuánto equivale un día en el Señor? Perdón, un día. Años, ¿cuántos mil, años son? 3000 años. Un día son 1000. Un día son 1000. Entonces, ¿cuántos días serían para la obra del Señor? Y recordemos que su obra es la salvación del mundo entero. ¿Cuántos días serían? 3000 años. 3000 años. ¿Cuánto falta entonces para la venida del Señor? ¿Estamos en el 23? ¿Cuánto faltaría? 7 años. 777. Ella, eso sería. Pero ojo, que dijimos que es para la obra de ¿quién? De Dios. Sí, pero ¿de la salvación a quién? Al mundo. Al mundo entero. ¿Y entre ellos a quién hay que contar? Los judíos. A los judíos. Entre ellos hay que contar a los judíos. Escuchemos. Son, hoy y mañana hago mi obra. Hoy y mañana. ¿Y el tercer día qué dice? Hoy y mañana la hago y al tercer día la termino. En el tercer día se terminará la obra del Señor. ¿Cuáles son los 3 días? El tercer día no nos pertenece a nosotros. Libro del profeta Oseas. Capítulo 6. Oseas 6. Del 5 en adelante aquí nos dice.
Andaré y volveré a mi lugar, capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿Quién se volvió a su lugar? Esto corresponde a lo que el Señor le dice a Israel. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise recogerte? Ay, no me diga eso, yo prediqué un sermón. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, pero no quisiste? No quisiste. Te dejaré, dice el Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Te dejaré hasta el día que reconozcas y digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Volveré, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. ¿A quién se refiere esto? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Única y exclusiva. A ellos nomás. El verso capítulo 6 dice, y vení y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Eso nos lo está diciendo el profeta, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Nos dará vida después de cuántos días? No. No. Nos dará vida después de 2 días. 2 días. Después, escuche bien. Después. Eso es, o sea. Capítulo 6, verso 2. ¿Nos dará vida después de cuántos días? De dos días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros. ¿Quién iba a venir? Jehová. Jehová. Capítulo 14 del libro de Zacarías. Léamelo, por favor. Capítulo 14 del libro de Zacarías. ¿14 cuánto? 14. Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Ese día, el tercer día, ¿a quién le pertenece? A Israel. A Israel. Entonces dice, dice porque Jehová va a venir a ellos en el tercer día. Lea lo que dice Oseas capítulo 14. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Capítulo, verso 5, la última parte. ¿Y vendrá quién? Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. El verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno es su nombre. ¿Cuándo será eso? En el tercer día. En el tercer día cuando el Señor se manifieste. Hechos capítulo 5, para que lo tengan aquí. Hechos 1, 5 en adelante. Dice, dos ángeles se paran al lado del Señor, al lado de los discípulos, después de que el Señor es recibido arriba, ¿cómo? En gloria, ¿cómo se fue? En una nube. Va en una nube y él se le dice, este Jesús que había visto ir al cielo, así mismo volverá. ¿De dónde salió el Señor? ¿De qué parte? Pero no entendí la palabra. ¿De dónde salió el Señor recibido arriba en el cielo? ¿De qué lugar? De Israel. ¿De qué lugar? Del monte de los olivos. Del monte de los olivos. Aquí dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Eso somos nosotros, mi hermano. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En ese momento Israel cumple esto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Entonces, son 3 días para la salvación. Hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿El tercer día a quién le pertenece? Israel. A Israel. El tercer día empieza. ¿En qué momento empieza? Dice, en angustia me buscarán. El tercer día es. ¿Empieza en qué momento? El tercer día que empieza aquí. En angustia me buscarán. ¿Cuándo empieza el tercer día?
en angustia. ¿Eso será en el tiempo de la gran tribulación? En el tiempo de la gran tribulación. Allí empieza el tercer día. Entonces dice aquí, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará y Dios nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Después de dos días. ¿Por qué dos días? Porque el hoy y el mañana pertenece a quién. A Dios. No. El hoy y el mañana a la salvación. Pertenece al pueblo. ¿A quién? A los gentiles. A los gentiles. El hoy y mañana pertenece a nosotros. El tercer día le pertenece a Israel. Vení y volvámonos. ¿A quién? A Jehová. Porque Él arrebató y nos curará y Dios nos vendará. Nos dará vida después de los dos días. No en este tiempo. Estamos todavía viviendo los dos días. En el tercer día nos resucitará. Para que se cumpla lo que dice Ezequiel capítulo 37. El valle de los huesos secos. Di a este valle. Di a estos huesos secos. ¿Ya? Y se queda pensando el profeta. Señor, pero ¿cómo es posible? Profetízales, profetiza. Los huesos secos son Israel. Ellos son los huesos secos, es la nación de Israel. Entonces se cumple lo que dice Ezequiel capítulo 37. Pero tiene que ser después de qué? Después de los dos días. En el tercer día el Señor los va a resucitar. Se cumplirá lo que dice Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Allí les va a dar vida. ¿Vida cómo? ¿A qué vida se refiere? Vida eterna. Sí, pero ¿qué vida? ¿Cómo se llama esa vida? Dice la Biblia que el que está sin Cristo está ¿cómo? Muerto. ¿Muerto en qué? En vida. ¿Pero en qué? En delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Israel está muerto espiritualmente. Hoy Israel está muerto espiritualmente. Pero el Señor les dará vida espiritual. Lo resucitará. Sí. Les dará vida porque pondrá su espíritu en ellos. ¿Sí? Pondrá su espíritu en ellos y serán lavados. Leamos por favor. Serán lavados como dice Ezequiel capítulo 36, verso 24. Sígueme ahí la lectura, por favor. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto ya se cumplió. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuándo se cumplió esto, hermano? Esto se cumplió en el 1948. Exactamente. Cuando Israel retornó a su tierra. Israel, los que estaban dispersos, retornaron a su tierra. Ellos andaban como ¿cómo se dice? Judío errante, ¿no? Errante. Usted camina más que judío errante. Sí, sí, sí. Es un dicho en Colombia, ¿no? Usted camina más que judío errante. Entonces dice: y yo os tomaré las naciones y os recobraré todas las tierras, os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré, lo que hablamos esta mañana. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y sigue el valle de los huesos secos. Sigue el valle de los huesos secos. Entonces, volvamos al tema. Volvamos al tema. ¿Cuántos días son para la salvación de los gentiles? Dos días. Dos días. ¿A cuánto equivale eso? 2000 años. 2000 años. ¿En qué año vamos? En 2023. 2023. Entonces vamos, ¿cuándo se comienza a contar ese tiempo? ¿Cuándo se comienza a contar ese tiempo? Estamos aprendiendo. No se preocupe, estamos aprendiendo. Para mí yo creo que cuando el Señor asciende al cielo. Asciende al cielo. ¿Cuándo comienza a contar ese tiempo? Cuando el Señor nace. ¿Cuándo el Señor nace? Bueno. Cuando el Señor nace, cuando el Señor asciende. No. ¿Cuándo? Para mí cuando el Señor asciende. Bueno, cuando el Señor asciende. Bueno, ese tiempo comienza a contarse aquí, desde el momento. Sí, esto aquí en un estudio. Se puede contar. Como a la. Se puede contar. Llegó a la casa. Desde ese momento o desde el momento en que empieza la gracia. Sería más exactamente. Sí. ¿Cuándo empieza la gracia? Déjame el Espíritu Santo en el Pentecostés. En el Pentecostés empieza el tiempo de ¿dónde? De la gracia. De la gracia en quién. En los gentiles. En la iglesia. Eso. Entonces, en ese momento empieza la gracia. Sí,
Sí, hermano, lo estamos escuchando. En ese momento empieza la gracia. La gracia empieza para nosotros. Hoy y mañana empieza el día que la iglesia nace. El día que Pentecostés. ¿Sí me entienden? Pregunto. Pongámosle 33 años después de Cristo. Ese es el tiempo, 33 años después de Cristo. Pues estamos hablando de la venida del Señor, de su obra. El hoy y mañana es para nosotros, el tercer día es para los judíos. Porque aquí dice Pablo, en Romanos capítulo 9, dice esto. El tercer día es para los judíos. Meramente, los que quieren salvarse en la gran tribulación, bienvenidos sean. Sí, bienvenidos sean. Pero pues lastimosamente, allí no se van a salvar. Lastimosamente se los digo. Capítulo. Y muchos dicen, mucho dice, vamos a vaya. A ver, 9 o el 11. Creo que el 11. El remanente de Israel. Restauración de Israel, capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entrará la plenitud de los gentiles? Hay fecha. Hermano, no se ponen pausa porque se ponen duro esto. No, hermano, tranquilo. ¿Cuándo entrará la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea levantada. Y para eso hay tiempo. ¿Cuántos días son? Dos días. Que equivalen a 2000. 2000 años. Entonces, la plenitud de los gentiles entrará en su salvación, o entrará cuando el Señor llame a su iglesia hasta el cielo. Hasta allí vendrá el Señor por su iglesia y le dirá, suban acá. La iglesia subirá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y allí recibiremos al Señor y moraremos eternamente con Él. Dice aquí, luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, ¿en qué tiempo será ese? En el tercer día. Entonces, para la venida del Señor sí hay fecha. ¿Y la fecha cuántos tiempos son? 3000. No, señor. Para la venida. El Señor viene por, escuche bien, por su iglesia. ¿Hasta dónde vendrá? A las nubes. Esa es la venida del Señor. Él viene por su iglesia y entra. ¿Quiénes entran? La plenitud de los gentiles entra. Y ahora sí viene la salvación de Israel, pero esa salvación es en tiempo de angustia. En tiempo de angustia me buscarán. En tiempo de angustia me buscarán. ¿Ya? Y se volverán a mí, dice el Señor. O sea, ¿ya? El Señor entonces dice ellos, vení, volvámonos a Jehová, porque Él hirió y nos vendará. Enfermó y nos va a curar, no se preocupe por eso, porque el Señor nos dará vida después de los 2 días. Al tercer día nos resucitará. El tercer día empieza en el día de la angustia, ¿sí? Desde ahí comienza a sumar el tercer día. ¿Cuánto sería el tercer día? Ese sería más largo, serían 1007 años. Allí ya viene, después viene el juicio. Hay que hablar de Daniel, que dice 1260, que bienaventurado que llega a... Pero esos son los 3 años y medio, hermano. Esos son los 3 años y medio de tribulación. Y después viene, bueno, ese es otro tema, la gran tribulación. ¿Listo? Entonces dice aquí, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite sus pecados. Entonces, nosotros, los gentiles, tendremos solamente 2 días para la salvación. ¿Y cuántos equivale a eso? 2000 años. ¿En qué año vamos? 2023. ¿Cuántos años serían? Faltan 7. Sería 2033 años. Porque empezó en el 33. Ese tiempo de la iglesia empieza en el año 33. El tiempo de la iglesia empieza en el año 33. No en el año 0, no en el año 6, no en el 6 antes de Cristo. No, empieza en el 33, cuando la iglesia es derramada el Pentecostés. Y dice que ese día se añadieron a su iglesia 3000 personas. Allí empieza literalmente la iglesia, allí en el Pentecostés. Entonces desde ahí comienza a contar 2 días, que serían ¿cuánto? 2000 años. ¿Y qué año sería entonces los dos días de la obra del Señor entre los gentiles? 2033. 2033 años. ¿Y en qué año vamos? 23. Me faltan 10 años. No. ¿Y qué año vamos, pastor? Lo que pasa es que el pastor me explicó algo ahí. Que hay una diferencia entre lo que es el calendario judío y el calendario gregoriano. Ah, okay. Que es el que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero yo quiero, pastor, que sea usted que lo explique.
para que así podamos. Bueno, hay una diferencia en el calendario judío y el calendario nuestro. Nuestro calendario está amañado. ¿Por qué? Nuestro calendario está atrasado 7 años. Literalmente estamos en el año 2030. Literalmente. El calendario judío. Sí, el calendario. ¿Cómo es posible que Jesús haya nacido 6 años después de Cristo? Eso es imposible. Imposible. Nacimiento de Jesús 6 años después de Cristo. Imposible. ¿De que Jesús es Cristo? Nacimiento de Cristo 6 años después de Cristo. Imposible. Ese es el gregoriano. El reloj o el calendario judío está adelantado ese tiempo. Vamos en el año 2000. 30, según el calendario judío. Estamos en 2030. Seguro. Estamos en el 2030. Que están quedando 3 años literales. Sea que nos falten 3 o sea que nos falten 10. Pero según la Biblia, la obra del Señor son 3 días. 2 para nosotros, 1 para Israel. Ahora, esto no quiere decir que tenga que ser exacto. Así, exactico, no quiere decir. ¿Por qué? Entonces, conforme a lo que usted dice, líder, como en el 2000, para Israel ya en el 2033, y a nosotros será como que dice en el 2027. Vuelvo y repito, puede ser que el Señor diga, puede ser, ellos tienen su calendario 2023, ¿no? 10 años más, puede ser. Esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando de lo que dice la Biblia. La obra del Señor son 3 días. Y un día en él equivale a 1000 años. Él no se va a tardar más. Entonces, 1000 años. Puede ser que nos dé cuánto tiempo más. Nos dé 5, 6, un día más, 2 días más. Puede ser que nos dé ese tiempo. ¿Sí? Puede ser que nos dé ese tiempo. Pero la obra del Señor para la venida de él, sí hay fecha. Sí hay fecha. Sí hay fecha. Día exacto no dice. Mes exacto no dice. Pero sí dice que para nosotros son 2 días, y cuando esta plenitud de los gentiles entre, ya Israel entonces viene a ser salvo, pero en tiempo de angustia, tiempo de gran tribulación, allí el Señor los perdonará, allí el Señor actuará, allí el Señor los limpiará, allí el Señor los resucitará, el valle de los huesos secos. Por eso dice Oseas, dice, el Señor nos dará vida después de los 2 días, al tercer día nos resucita. Se cumple Ezequiel capítulo 37 y capítulo 36. El tiempo de los gentiles está que se acaba. Está que se acaba. Pidámosle a Dios misericordia por aquellos que no estén preparados. Sí. Y por nuestras familias y por todo. Pero vemos que las obras que el Señor dijo que sucederían se han incrementado más. ¿Sí me entienden? Se han incrementado más. Cosa que hace 10 años atrás no veíamos, hoy la vemos. Vivimos una pandemia, al cual mi generación no la vivió. ¿La suya? ¿Ha vivido alguna pandemia? ¿La suya? No, nuestra generación, y podemos contar 3, 4 generaciones atrás, no vivimos una pandemia mundial. No hemos vivido pandemia mundial, vivimos una pandemia mundial. Vivimos una pandemia que muchos, y entre esos me cuento yo, creí que no la íbamos a librar. Yo creí que no lo iba a librar. Una pandemia de como en 1900 y pico. Pero no fue mundial. No fue mundial. Esa se llamó la fiebre española. Mató mucha gente en Europa, pero a las Américas no llegó. En España mató cantidad de gente, pero a nosotros no llegó. Y han habido más pandemias. Está la fiebre del pollo, la fiebre aviar, que la fiebre no sé qué. Pero no ha matado tanta cantidad de personas como la pandemia que ha pasado. Entonces, que hay tiempo para la venida del Señor estipulado, sí. El día y la hora, nadie la sabe. Nadie la sabe. Hay una profecía que se cumple, que creo que dice que 42, no me acuerdo bien. Que saldrá el nombre de Yeshua, porque en Israel salió ahora en el muro el nombre así en hebreo. Yeshua. Bueno, eso no quiere decir nada. Es que Israel no cree en Jesús
porque él mismo los endureció. ¿Qué ha acontecido, dice Pablo, Israel? Endurecimiento. ¿Quién los endureció? Dios. Dios mismo los endureció. Capítulo 6 de Isaías. El mismo Señor los endureció. ¿Qué ha dice endurecimiento en parte? ¿Por qué en parte? Porque el Señor... Esto lo dice Romanos 11. Sí, en Romanos 11. ¿Por qué endurecimiento en parte? ¿Por qué? Porque ellos, hay gente que ha creído, judíos que han creído en el Señor y se han bautizado en el nombre de Jesús. Dice aquí, di anda este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, en medio de eso que el Señor los endurece, Israel es salvo. ¿Salvo por qué? Por promesa. Por promesa, pero ¿cuál fue la promesa? Abraham. No. ¿Cuál fue la promesa? Díganme. La promesa fue, el que haga conforme a estas cosas, vivirá por ellas. La promesa no es que... Abraham fue mi amigo y a ustedes entonces les voy a dar la salvación. No, Señor. No, Señor. El que haga conforme a estas cosas vivirá por ellas. Entonces ellos tienen que guardar los mandamientos del Señor. Si no los guardan, se van a condenar igualito. Por eso fue que el ladrón en la cruz encontró la misericordia. Porque en ese momento reconoció su estado. Mire, y yo dije, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pregunta Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas. Esto habla de la gran tribulación. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Esto habla de la prisión, que ellos serán llevados al desierto, serán deportados, expatriados, de nuevo volverán a salir de su tierra. Dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Pues ellos serán de nuevo, como lo leímos en el capítulo 14 de Zacarías, ellos serán de nuevo sacados de allí. Eso será el tiempo de la gran tribulación. Entonces, sí hay tiempo para la salvación a los gentiles, para la venida del Señor por su iglesia, sí. Sí hay tiempo. 2 días que equivalen a 2000 años. Y 2000 años, 2 días son 2000 años. Y esos 2000 años empiezan en el tiempo que empieza la iglesia. ¿Ya? Sí. El tiempo de la gracia. Y eso sería 2033 años. 33. ¿Cuánto queda? Que murió. 33 años. 3 años duró. Él empieza a los 30 y termina su ministerio 3 años después. Ya, 33. Entonces, ¿cuánto nos queda? Puede que nos quedan 10 años. ¿Cómo puede que nos queden? 3. ¿Cómo lo contará el Señor? ¿Con el calendario gregoriano o con el calendario judío? Ahí sí no sé. No, pues yo le voy a decir que yo pienso para mí que es con el calendario judío. ¿Claro? Porque él dice, la salvación viene de los judíos. Entonces no puede ser por el calendario gregoriano, que ni siquiera existía. Bueno, pero en cuanto a eso sí hay... Un punto de aparte, la salvación viene de los judíos, ¿por qué? De los cuales, según los patriarcas, vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Él es la salvación. Él es la salvación, la cual vino de la simiente de los patriarcas. Exactamente. Entonces, por esa línea es que tiene que empezar a ajustar. De pronto yo digo, sí, puede ser, pero bueno, sea como sea, que nos queden 10 años, arreglarnos, o pueda que nos queden 3. Yo le digo a mi esposa, mija, vea, el tiempo que resta, no lo acabemos odiándonos, peleando, amargados, no, amémonos. Sí. Amémonos. El tiempo que resta, ya que es poquito, ya poquito, y fuera de eso que la vida de nosotros es finita. Hermano, como se están viendo los días, volando. Ayer este día está declinando. ¿Es comprendido el mensaje? Sí, exactamente. Bastante bien.
Porque qué señales hay, la vida, sí. Jesús habla claro, él dice ustedes van a ver señales, cuando hagan guerra, rumores de guerra, sí. Terremotos, él menciona todas esas cosas, sí. Y las parábolas son algo para nosotros interpretarlo. Pero tiene que ser conforme, no, conforme a la escritura. Está claro, fuera de la escritura no podemos buscar a Dios. Porque muchos dicen, sí, él habló en alegorías, pero no, eso no se puede entender, ¿cómo que no? Porque que dijo es que el reino de los cielos es semejante a... Es una semejanza, le está diciendo, sí. es así. La mujer prepara 3 medidas de harina y va y las esconde hasta que eso se leudó. Y viene lo que le manda a decir a Herodes, ve y dile a esa zorra. Hoy mañana hago mi obra, yo no le tengo miedo a usted, porque hoy mañana voy a hacer mi obra y al tercer día yo la voy a perfeccionar. Sí. Entonces, los 2 días son para nosotros, el tercero es para Israel. Entonces, ¿comprendido? Sí. Yo comprendí. Claro y fuerte. ¿Comprendió? No, pues yo estaba... Pero no, ya terminamos. ¿Comprendió? Sí, hemos estado escuchando por la palabra, en la realidad. ¿Ya? Hoy... Pues sí hay fecha, sí hay fecha. Sí hay fecha para la venida del Señor. Y la venida del Señor no comprende que digan, es que el Señor viene y viene a la tierra. No, la venida comienza del hoy, mañana hago mi obra. Pero en el tercer día, cuando Él arrebate su iglesia, ¿a dónde la llevará? ¿Hasta dónde vendrá Él? La nube. Él viene hasta las nubes. Allí la recibe, allí recibe a su esposa. Allí la recibe. ¿Cómo la recibe? Vestida de vestido blanco, ataviada, preparada como una novia para su marido. Así entraremos nosotros. Y millones de ángeles asistiéndonos y nosotros en calle real hacia allá, hacia las bodas del Cordero. ¿Vale la pena seguir aquí? Sí, sí, amado. Quiero dejar todo de arreglar. Pero es algo profundo porque son cosas que uno va aprendiendo cada día más. Porque, y al paso, porque no se le queda porque todo. Porque no sabe directamente. Hay cosas que uno escucha. O sea, uno es dominicano, en el sentido, uno siendo dominicano, no es como otro, quizás como usted, mi hermano, que es un maestro en la palabra y se va profundizando cada día más. Y a veces uno conoce su cultura. Pero el maestro se profundiza en profundizar, investigar, y uno se adapta mayormente al calendario de nuestro país. Pero entendemos que cada profecía hay un enlace con el pueblo de Israel. Pero así como entre un enlace entre calendario, uno aprende muchas cosas. El Señor dice, de la higuera aprender. Sí. La higuera para nosotros, ¿quién es? Israel. Usted, no, que Estados Unidos, que Francia, que... Hermano, eso está en la Biblia. La Biblia no tiene nada que hablar de gentiles. Nosotros somos nada. Nuestra visión, o sea, lo más próximo que nosotros tenemos que ver son lo que el Señor dijo que iba a suceder. Y segundo, de la higuera aprender. Israel, todo lo que le está aconteciendo está aquí. Todo. Todo está aquí. Entonces siempre nosotros tenemos que estar mirando a Israel. Israel ya tiene todo el mobiliario del templo. Ya lo tienen hecho. Sí. Porque ellos van a construir el templo. Ellos lo van a construir. Y ya tienen todo. Ya apartaron levitas. Ya dijeron, venga, ¿usted qué tribu es? Comenzaron, hicieron su estudio. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunten que yo no lo sé. Pero hicieron su estudio. No, usted levita, usted también, y ya se apartaron los levitas. Wow. Ya hicieron el vestido sacerdotal, el sumo sacerdote, todo la ¿cómo le dicen? La minorá, creo que le dicen, ¿ya? La que es la que tiene las 7 copas, ahí donde encienden, la luz, tienen el candelabro, tienen las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, las vestiduras sacerdotales, tienen las copas de oro, tienen todos los utensilios para ofrecer el sacrificio. Lo único que les falta, ¿qué es? El templo, es lo único que les falta. Y oiga, lo que me causó mi admiración en estos días fue que la policía israelí se metió a... Sí, está bien. ¿A dónde? ¿A dónde metió?
a la parte de templo, a la mezquita de la Roca, sí, que está ubicada donde literalmente estaba el templo de Salomón. Vale. Y se metieron. Ustedes ven lo que yo les enseñé, que esa cúpula es de oro totalmente. En el mando de video. Uh-huh. Entonces, hermano, usted sabe por qué que muchas veces nosotros, esa palabra como que no nos llegan, porque ponemos la venida del Señor por tardanza, la tenemos por tardanza. Muchas veces no creemos que nos podemos morir y hacemos la venida muy lejos todavía, que eso está lejos, cuando la palabra se está cumpliendo delante de nuestra nariz. Eso está ahí, se está cumpliendo. Y yo siempre escucho hablar del reloj profético de Dios, y que se detuvo y que cuando viene a empezar. Para mí el reloj profético de Dios es el pueblo de Israel. Hermano, el reloj profético de Dios todavía sigue avanzando, porque la profecía se sigue cumpliendo. El reloj profético, lo que pasa es que la última semana, dice Daniel, le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para tu santa para ciudad. Tu pueblo. 70 semanas. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación, para ungir al Mesías príncipe, para todo. Y después de eso viene el destructor. 70. El reloj, en Israel se cumplieron las primeras 69 semanas. 42 y 7. Exactamente. Esas serían 40 qué? 42 y 7. Son 49 semanas. Son 70 semanas. Son 70 semanas, sí. 42 semanas. Leámoslo. Daniel, capítulo 9. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Es decir, todo se tiene que cumplir en esas 70 semanas. Todo se tiene que cumplir. Y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para edificar Jerusalén? Eso está en el libro del profeta, perdón, el libro de Esdras y el profeta de Nehemías. Allí salió la orden de quién. ¿De quién fue la orden para reedificar Jerusalén? De Ciro. De Ciro. Ahí sale la orden. Entonces, desde ese momento comenzamos a contar cuántas semanas. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuántas semanas suma eso? 62 y 7. Y 62, ahí fue que yo me confundí. Son 69 semanas. 62 y 7. 69. 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo. Aquí viene. 62 y 7. Wow. 69. Allí viene esta última semana. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, cumplidas esas 69 semanas, hasta ahí llegó. Las 69 semanas llegan hasta que se quite la vida al Mesías príncipe. Y de ahí para adelante, donde ahí se paró, que entró un tiempo llamado gracia, o otros lo llaman el reloj profético. Dice, se detuvo ahí y entró el tiempo de la gracia, que es el tiempo de nosotros los gentiles. Entonces dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario, y su fin será con indignación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es el tiempo de angustia. Y por otra semana, aquí ya viene la última semana, que es el tiempo, que es el tiempo, esa semana, ¿cuántos días equivale? Es el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuánto equivale una semana? Equivale a 7 días. 7 días, y cada día por año serían 7 años. 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto será cuando el templo esté construido, porque es en el templo que le hace esto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, cuando venga y acampe alrededor de Israel, Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 3, en ese tiempo, el tiempo de la guerra de Armagedón, capítulo 19 de Apocalipsis, dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el Desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. Entonces, ¿qué será terminado sobre él? Que el Señor vendrá y luchará con él, lo matará con la espada que sale de su boca, es decir, con su palabra y todo su ejército que está con ellos. ¿Cómo será la muerte de ellos? Zacarías 14 dice que será que estando ellos vivos, la carne se les deshará la lengua, o sea, se pudrirán inmediatamente en vida, ¿ya? En vida se pudrirán, ¿ya? Y el Señor peleará con ellos. Entonces ahí sí es donde se les llama las aves del cielo, como dice Apocalipsis 19. Y se reunieron las aves del cielo y dice, venid y preparaos, venid comer el gran banquete de la ira del Dios Todopoderoso. Y las aves del cielo vinieron y se dieron un suculento banquete comiendo carne de quién? De príncipes, reyes, poderosos, ricos, pobres, se dieron un suculento banquete. Entonces se tiene que cumplir esto. ¿Hasta cuándo duró la última semana? Hasta la muerte del Mesías príncipe. De ahí para allá se para el reloj. Porque ahí viene, ¿cómo se llama ese tiempo? El tiempo de la gran tribulación. Hasta el Mesías príncipe. El tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia. Llevamos ese tiempo que es el de la iglesia, la salvación para nosotros. Uh-huh. Ya cuando la iglesia entre, ya no hay más oportunidad para los gentiles. Será para ellos, para Israel. Entonces, cuando la iglesia entre, entrará entonces ahora sí, vendrá el libertador a Sion. ¿Quién es el libertador? El Señor Jesús vendrá a Sion, es decir, se asentará sobre el monte de los olivos. En ese tiempo Israel va a ser salvo, que es en ese tiempo. Entonces estamos en la semana 69, a punto de iniciar la semana 70. ¿Qué falta para que inicie la semana 70? Cuando aparezca el anticristo y diga, ¿yo soy quién? Dios. Yo soy Dios. Es lo que él va a decir abiertamente. Lo que no dijo Jesús, él lo va a decir. Yo soy Dios. Y el templo ya estará construido. Entonces aparecerá él, Israel le va a preguntar. Vamos, no se duerme, no se juega. No, está ocurriendo Israel. Israel, ¿qué le va a preguntar al anticristo? Bueno. A ver, muéstrame tus documentos. Muéstrame tu linaje para que tú digas que eres Dios. Porque nuestro Mesías tiene que venir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Listo. ¿De qué tribu eres tú? De la tribu de Judá. Claro que sí. Ah, pero venga, eso no basta. O sea, tiene que ser israelita. 100% israelita. 100%. No puede ser ni paraguayo, ni colombiano, ni americano, por muy bonito, por muy bonito, o piazul, o verde. Gentil. No puede ser gentil. Porque hay muchos judíos que viven en tiene esos países. Es que capítulo 8 dice, del Dios de sus padres no hizo caso. Del Dios de sus padres, Dios con D mayúscula, sino que con otro Dios se hará de las fortalezas. Es decir, Él no, a pesar de ser judío, él no va a abrazar la religión judía. No, él viene con otro Dios. ¿Con cuál Dios viene? ¿Cuál Dios? Bueno, viene con el diablo. Con el del Dios de sus padres no hará caso, pero con Dios extraño se hará las fortalezas. Bueno, el diablo que le desapodere su autoridad. Está venga. Mu Alá. 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 Con Dios extraño. Con Dios extraño se hará de las fortalezas. Él vendrá con el ejército árabe. Vendrá con ese ejército. Pero le engañará a Israel. ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá? A Israel. Yo soy tu salvador. Yo soy tu salvador. ¿Pero qué más le dirá? Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero el texto bien traducido dice, demostrando ser Dios, porque tiene que demostrarlo. ¿Cómo lo demostrará? Bueno, no sé, hará descender fuego del cielo. No, bueno, sí, eso es una parte, pero primero tiene que mostrar pergaminos, papito. Él va a mostrar posiblemente, de acuerdo que viene de un linaje de Israel. Tiene que venir obligatoriamente del linaje de Abraham. Por ahí. Sí. Tiene que ser hebreo. Tipo de Ismael. No. Ismael no es gentil. Ismael es gentil. Ismael es, es hijo de Abraham, pero en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. ¿Tipo de quién?
Tiene que ser hijo de Abraham, pero venir del linaje de quién? De Isaac. De Isaac. De Isaac. Segundo, tiene que demostrarse que el Señor era de qué tribu era. De la tribu de Judá, pero no de cualquiera. Bueno, yo sí soy judío, sí, soy descendiente de Abraham, pero venga, es que el Mesías no tiene que venir de cualquier otra tribu. ¿De qué tribu usted? Ah, de Judá, listo. Pero venga, es que nuestro Mesías tiene que venir de alguien específico. ¿De quién? Y tiene que venir, como dice la Biblia. ¿Pero de quién? No, es de la tribu. ¿De quién? De Abraham. No. Es de la tribu de Judá. ¿De quién? Pero sí, él viene de Abraham, de la tribu de Judá, pero. De la descendencia de David. ¿De quién? De David. Porque eran muchos los hijos de Judá, ¿no? Son muchos. Pero uno en específico, sí, tiene que ser linaje de David. ¿Por qué? Segunda de Samuel, capítulo 7, y el Salmo 89 dice: porque cuando tú duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, cuando tú duermas de tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Refiriéndose a Jesucristo. Ah, refiriéndose al Cristo. Sí. ¿Ya? Y el Hechos capítulo 2 dice, y David siendo profeta, el Señor le muestra, estoy parafraseando, leámoslo literalmente, Hechos capítulo 2. Hechos 2 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a ¿quién? A Cristo. Para que se sentase en su trono, es decir, en el trono de Dios en la tierra. Porque ese es el nombre que el anticristo viene a usurpar, el nombre de Cristo. Entonces, él les demostrará ser Dios. ¿Cómo se lo demostrará? Soy judío, ¿sí? Vengo de descendencia de Abraham, soy judío, del linaje, soy descendiente de la tribu de Judá, soy descendiente de David y entonces yo soy el Cristo. Ahora, como usted es Dios, ¿qué me tiene que demostrar? La señal. Demuéstreme que usted es Dios. ¿Y qué le pidieron al Señor? Eso mismo le pidieron. ¿Qué le pidieron? Señales. Señal de, ¿pero de dónde? Del cielo. Del cielo. Si eres el Mesías, que venga señal del cielo. El Señor le dijo, señal del cielo no será. Y él le dio una que ellos no le entendieron. Le dio la señal de Jonás. Del profeta Jonás. Y ellos no le entendieron porque él murió y duró el tiempo que duró Jonás en el pez, duró él. ¿Ya? Y resucitó. Bueno, y resucitó. Entonces, eso será. Ahora en Israel, un judío que tiene 33 años haciendo milagros, conoce el Torah muy profundo, guardado por guardaespaldas. Supuestamente llamado el Mesías. No, hermano, no. Venga, le digo porque no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías porque. O no puede ser el anticristo, ¿no? Porque estamos hablando del anticristo. No puede ser el anticristo, ¿por qué? Porque el anticristo será un líder mundial. No será un líder. Él será un líder político. Político. Mundial. Él viene a gobernar la bestia que sale del mar. Esa bestia tiene ¿cuántos cabezas? Siete. ¿Y cuántos cuernos? Siete. No. Y diez cuernos. Diez cuernos, siete cabezas. Esa bestia es el Estado Económico Europeo, que hoy se conoce como Unión Europea. La Unión Europea es el resurgimiento de Roma. Roma, cuando fue, Roma está sentada. La ciudad, porque era la capital que gobernaba el mundo, Roma, está sentada sobre siete montes. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? Siete. Siete montes. Diez cuernos. ¿A qué se refieren los diez cuernos? Cuando Roma muere, es extinta, queda dividida en diez grandes reinos, imperios, ¿sí? Queda dividida en diez grandes imperios. Que el reino de los godos, los visigodos, que no, bueno, la realidad, creo que no los tengo apuntados aquí, pero los galos, los, ¿cómo se llamaban los otros? Bueno, queda dividida en 10 partes, 10 regiones, y cada región es gobernada por un gobernante. Entonces tenemos 7 cabezas, 10 cuernos. Así estaba, la Roma estaba sentada, la capital del imperio, sobre 7 montes, 7 cabezas. 10 cuernos, a los 10 cuernos significa que cuando se acaba el imperio, que ahí eran 10 regiones. Esas 10 regiones, que es la Europa de hoy y con parte de Asia,
se unieron para formar. ¿Cómo es que formaron? La Unión Europea. La Unión Europea nace en el año 2000. La Unión Europea y nace con el nombre de Estado Económico Europeo. Para siempre. ¿A cuál reino se refiere eso? El reino que permanece para siempre es el reino de Jesucristo. Exactamente. Entonces, ya estamos en el tiempo de los que se unieron, los dos pies se unieron por medio de alianzas humanas, pero no sé, como es frágil, no sí. Se han unido, solamente son alianzas. En el tiempo de esos reyes, el Señor levantará un reino. ¿Estamos en el tiempo de esos reyes o no? Estamos en el tiempo de esos reyes. Entonces, ¿qué falta que venga? El Señor. No más. Entonces, esto es Roma. Esto es el Imperio Europeo. Entonces, lo único que falta es esto. Que se cumpla literalmente esto. Roma ya salió. Entonces, déjeme terminar. Entonces, el anticristo gobernará esto y será un rey. Mira lo que dice aquí. Dice aquí, el fin del reinado de estos de los transgresores lleguen al colmo y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en el enigma. El hombre es poderoso, no es un rabino, es un rey, ¿ya? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es este pueblo? La iglesia. No, el pueblo de los judíos. Los judíos es el pueblo. Nosotros ya no estamos. Estábamos desde 3000 años. El pueblo de los santos. Nosotros ya no estamos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque el Señor es el que lo matará con la espada
que sale de su boca. Entonces este hombre no puede ser mi hermano. Usted me decía que es el rabino allá. No puede ser un rabino. Este hombre es un rey. Este hombre es un gobernante. Y es un gobernante que viene de allá directamente. Dice por allá que de los siete cuernos, él tumba tres. Y sale él. ¿Sí o no? Sí, y vemos claro en medio de la noticia que los ojos de esta gente que andan investigando están tan pendientes de eso, que están acechando o mirando siempre que se levanta un líder político, de una vez lo están asemejando a que este es el anticristo. No, ellos dicen, pero nosotros. Sí, la noticia, sí, la gente. No, hermano, el anticristo, según esto es un político, un hombre que dirige, es un rey, sí, o sea, vamos a decir un gobernante. Es un gobernante y será muy entendido, muy sagaz. El hombre es muy entendido. O sea, cabe decir que el hombre es un líder mundial. Entonces no puede ser un rabino. Sí. Por mucha sabiduría que tenga. Lo veo y le entendémoslo. ¿Ya? ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? ¿Hemos entendido? Sí, sí, yo entendí perfectamente. Listo, pues. Cualquier cosa que no entienda, vuelvo y lo pregunto. Podemos acabar. Amén. ¿Sí? Pues.